Y tras el anuncio presidencial, los usuarios de la gasolina Super aplaudieron la decisión. Precisamente, Isaías Cruz se encuentra en una gasolinera de Quito para darnos a conocer estas impresiones y los operativos ejecutados para evitar la especulación de precios. Adelante, Isaías, el país te escucha. Amigos, buenas tardes. Tras el anuncio del presidente Rafael Correa en redes sociales de esta mañana de que la gasolina Super no incrementará de precio, visitamos varias estaciones. A continuación, les presentamos las reacciones de varios consumidores que desconocían de la medida. El anuncio tomó por sorpresa a varios ciudadanos que desconocían que ya no incrementará su precio. Es importante, es una muy buena noticia para todos. Nos favorece a los que utilizamos este tipo de combustible. Como lo anunció el presidente Correa en Twitter, las gasolineras de Petroecuador ajustarán su precio mensual de gasolina Super hasta alcanzar el precio real del mercado. Esta medida se ejecuta desde hace algunos meses. El precio actual del combustible Super en Petroecuador es de $2.18, mientras que en estaciones privadas el precio va desde los $2.30. Está igual los precios, no se ha incrementado nada, todo está igual. Estamos dando las nuevas facturas, pero desglosado como pide el Estado que se den las facturas desglosadas. Por otra parte, esta mañana la Intendencia de Policía desarrolló un operativo de control de precios en el mercado central. Control operativo y a su vez preventivo a fin de que no exista ningún tipo de especulación respecto del alza de precios en referencia al 2% del IVA que se está aumentando. Comerciantes y consumidores comentan la importancia de que se mantengan los precios. Sube nada todavía, se mantiene todavía precios bajos, cómodos. Es importante que se controle porque en algunas partes no pasa eso, en algunas partes sí aplican, dice que esto ya subió, esto por acá. En el control se verificó que no hubo alteraciones de precios, pero hubo denuncias de que distribuidores mayoristas han incrementado el precio de las papas. Estas son las sanciones para quienes especulen con los precios de los productos que no deben subir. Administrativamente es una citación y, de ser el caso, una clausura y, por otra parte, de 15 a 30 días de prisión al que quiera alterar los precios. Representantes de la Defensoría del Pueblo también asesoraron a ciudadanos para hacer respetar los precios. Amigos, esta es la información que les podemos proporcionar hasta el momento. Continuamos con más desde uno de los mercados más importantes en el norte de Guayaquil, donde se encuentra nuestro compañero Luis Gálvez. Buenas tardes.